Estaban trabajando, era un horario laboral normal, estaban trabajando. Cuando empiezan las labores de desescombro y de despeje de la autopista, que tiene que ver con una autorización expresa de ese órgano de coordinación, es cuando los técnicos detectan al mover los materiales que hay amianto. Yo por si acaso voy a comprar botellas. Estamos preocupados, muy preocupados, sí. Me voy a fiar, pero no estoy muy, muy tranquila, no estoy. Que no sabemos lo que estamos tragando. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad. Comprendo la preocupación de la ciudadanía del entorno y especialmente de las familias de los dos trabajadores desaparecidos.